Boa tarde de novo, a última comunicação de hoje é-nos trazida por Óscar Solorzano que nos vai falar sobre o auxílio mútuo e confisco civil em casos de corrupção, como funciona na prática. Muchas gracias, nuevamente vou a hablar en español, si no les molesta, le pido por favor um pouco de atenção. sé que es bastante tarde, estamos todos cansados. Y además a mí me han dejado terminar en solitario esta tarde, pero con mucho placer lo hago y quisiera unos 25 o 30 minutos de su atención para terminar, por favor, y luego si lo, lo consideran pertinente una breve ronda de preguntas. Bueno, eh, en la mañana hemos estado hablando de, de varios temas bastante abstractos en realidad, eh, sobre cooperación judicial, sobre derechos humanos, derechos fundamentales sobre derecho penal de fondo, sobre derecho civil, las acciones. ¿no? La idea de esta pequeña y última presentación es tratar de aterrizar todos esos temas en, una, en un caso concreto. Y entonces, eh, nuevamente, me gustaría empezar con el panorama de la cooperación judicial en América Latina a través de estas leyes, ¿no? eh, me gustaría citar, para empezar, a las exposiciones de motivos de la mayor parte de leyes de decomiso sin condena o extinción de dominio en América Latina y probablemente en el mundo, que empiezan diciendo que la ley se diseña especialmente para los delitos de gran criminalidad económica. ¿no? Es decir, eh, corrupción internacional, es decir, eh, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, organización criminal, etc. Todos estos delitos tienen por definición un componente internacional, ¿no? es decir, que se los delitos discurren en más de una jurisdicción. Y por tanto, si tenemos una ley de decomiso sin condena o de extinción de dominio que no contiene un dispositivo de cooperación judicial internacional que sea sólido, pues tenemos una ley a la que le falta seguramente un componente. Debo lamentar que la ley modelo de extinción de dominio en América Latina y la mayor parte de leyes de extinción de dominio de los países de América Latina no tienen un... Capítulo sobre cooperación judicial que se pueda considerar satisfactorio. Es decir, esa es nuestra tarea pendiente en realidad. ¿no? Eh, ¿Y cuál es el panorama? El panorama es que, el, a mi conocimiento, el único, probablemente, el único país de América Latina que tiene casos internacionales es el Perú, que ha podido, a través de sus autoridades, de sus representantes, de sus fiscales y jueces, poder. Eh, Permear de alguna manera el, el, los sistemas financieros, los sistemas jurídicos de centros financieros tan importantes como Luxemburgo, como Suiza y como otros tantos aquí en Europa. Entonces, lógicamente, esto ha dejado alguna experiencia ¿no? que hoy día voy a tratar de compartir con ustedes. Pero el mensaje inicial que me gustaría pasar es que en la ley de extinción de dominio o de comisos sin condenas que ustedes adopten en el país de donde vienen, deben tener necesariamente un componente de cooperación judicial internacional. No significa que la ley tenga que tener un capítulo propio de cooperación judicial internacional. Quiere decir que debe estar pensada en el ámbito internacional, pudiendo utilizar las leyes, por ejemplo, administrativas sobre cooperación internacional que ya tienen sus países. Eh, Acorde con los tiempos, eh, voy a presentar un, un, un breve caso que es el traficante de armas ruso. Este fue el primer caso que las autoridades peruanas pudieron, eh, primero, obtener información eh, bancaria a través de medidas cautelares de Suiza y de otros países también. Obtuvieron una sentencia final de extinción de dominio en el Perú y a través de, de la cooperación judicial internacional en un proceso que en Suiza se llama el, el exequatur. Pudieron ejecutar el dinero, eh, perdón, pudieron restituir, Suiza ha restituido el dinero al Perú, como, verá, como ven en la flecha, el 2021. Eh, los hechos son relevantes eh, en cierta medida, pero lo más importante es la línea del tiempo, para que vean cómo, cómo discurre este caso que ha sido uno de los aparentemente más sencillos que las autoridades peruanas han podido eh, conseguir. El caso está vinculado, lógicamente, a dos. Eh, representantes de una empresa estatal rusa de venta de armas, de venta de aviones, llamada Roborushny, a, a propósito esta información es pública, está en internet, así que aquí no se está violando ningún tipo de confidencialidad. Eh, el director y el subdirector eh, fueron a Perú, eh, le vendieron armas, eh, aviones y armas al expresidente Fujimori y sus acólitos y como producto de esas ventas de aviones que al final se terminaron cayendo porque eran chatarra, eh, se pagaron muchos millones de dólares que se distribuyeron en varios centros financieros internacionales. En Suiza se encontraron muchísimas cuentas. La historia cuenta que a partir de 32 estructuras jurídicas offshore, se canalizaron los activos a través de diversas jurisdicciones, en Panamá, Islas Caimán, Suiza, etc. Entonces, la cooperación judicial internacional ha sido fundamental en este caso, primero en el caso penal, que inició en un momento, y luego en el caso de, 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 de comiso sin condena, que fue terminado por el aquí presente doctor Hamilton Castro, que nos acompaña hoy día también. El caso empieza entonces en el año 1998, que es el momento en el que se firman los contratos de venta entre los rusos y los peruanos. Eh, las comisiones se empiezan a pagar también a partir de 1998. ¿no? La primera transferencia, o de las tantas transferencias que hay, la transferencia a la cuenta donde se identifica el soborno, la comisión ilícita de ese señor ruso, que se llamaba Yuri Kosyyinov, es en el año 1999 a una estructura jurídica en una banca en Zurich llamada la cuenta Picture. ¿no? Allí se encontró, allí se incautó inicialmente en el marco de un proceso penal por lavado de activos en Suiza. La información se comparte espontáneamente con el Perú y le dicen las autoridades peruanas que necesitan una sentencia final en el Perú para poder ser ejecutada en Suiza. Del 99 no pasa nada en el sistema penal peruano hasta el año 2014 y no pasa nada por los motivos que se han evocado varias veces en la presentación de hoy día. El señor Kosienov se encontraba en Rusia, todos los pedidos de cooperación para poder notificarlo, para poder extraditarlo, etcétera, rebotaron en Rusia, Rusia no contestó en realidad sí contestó alguna vez y dijo que lo que el señor Kosiyanov había realizado en el Perú no era un delito en Rusia y que si eventualmente fuera un delito en Rusia habría ya prescrito. Esa fue la única respuesta que tengo en la memoria de esos años que el Perú recibió como respuesta. Entonces no lo extraditaron, no hubo proceso penal porque en Perú no se puede perseguir en ausencia según la Constitución peruana, y el caso durmió el sueño de los justos desde el año 99 hasta el año 2014. Eh, el año 2014 empieza eh, una primera investigación, ya no con el marco penal, sino con la ley de, eh, de comiso sin condena. Empiezan nuevamente las, las este, notificaciones internacionales. Otra vez, tenemos que echar mano de esta herramienta de cooperación judicial internacional en materia penal. Y ahí nacen muchísimas preguntas en realidad. ¿no? La primera es si debemos o no cooperar en materia penal. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. El año 2016, finalmente, el, el Estado peruano logra obtener una sentencia final eh, de, después de una segunda instancia en Lima. En abril, el Perú solicita a las autoridades suizas que ejecuten finalmente la sentencia peruana de extinción de dominio. Y eh, en junio... Suiza acepta por primera vez ejecutar una sentencia de decomiso no penal y en junio el señor Koseinov recurre a esa decisión de principio de las autoridades suiza. El, el, en el 2017, un año más tarde, el Tribunal Penal Suizo, la segunda instancia, en un Tribunal Supremo en Suiza, confirma la sentencia peruana, la ratifica en, en segunda instancia y ordena la devolución de los activos al Perú. El 2020 se firma un acuerdo tripartito, que eso es un mundo en sí mismo, que algún día probablemente hablaremos, pero en temas de restitución. Y en diciembre del año pasado, el 2021, se firma finalmente este acuerdo tripartito entre el Perú, eh, Suiza y Luxemburgo para la restitución de los activos. Entonces, tenemos la comisión de los hechos delictivos en el año 1998 y una restitución efectiva solamente en el año 2021 para que vean la complejidad que puede tener un caso de recuperación de activos internacional, lo que el tiempo que demora, el esfuerzo que, ha demor que, ha, eh, que han tenido que desplegar las autoridades peruanas y las autoridades suizas también, en realidad. Esa es la historia de este caso y esta es la ruta del dinero. ¿no? Entre las varias cosas que se plantearon eh, para atacar este caso, fue tratar de llegar a Suiza con una teoría del caso bastante concreta y para ello se requirió... No solamente la se requiere la cooperación internacional, es decir, obtener las informaciones de estos bancos, de estos países que están viendo, procesarlas en el Perú y plantearlas ante un juez para que apruebe la extinción de esa cuenta en Suiza. Como vemos ahí, eh, hay un flujo de, de, de 126 millones de dólares del banco de la nación a una cuenta del ban, de la empresa estatal rusa en el banco Novaya Moskva, en Rusia, y de ahí empieza la distribución del gran del gran eh, paquete de sobornos que se pagaron a cuentas de las offshore que les mencionaba hacia Suiza. Y una ella, una, una pequeña porción de esos, de esos dineros pagados, exactamente 708.459 dólares, terminan en esta cuenta Picture en el, en el banco Credit Lyonnais en, en Zurich, a nombre de este señor Yuri Kosyainov, no Vuelvo a repetir, vice director de la empresa rusa de venta de armas Roborushny. Ven acá las, todas las jurisdicciones en todas ellas y para cada uno de estos pasos se ha requerido nuevamente la cooperación internacional en materia penal. En el planteamiento del caso, y, y me disculparán si tengo que resumir de, de manera arbitraria lo que han sido todos estos años para poder hacer la presentación en este momento, eh, muchas de las situaciones que ahora que ustedes ven en la pantalla tuvieron que ser discutidas y muchas más en realidad. ¿no? El análisis financiero, como les mencionaba, el análisis de las cuentas. La, la, postulación de una hipótesis que tenga que ver con la causalidad. ¿Por qué análisis financiero, finalmente? Porque los, las autoridades en este país, la primera cosa, en esos países, centros financieros, la primera cosa que preguntan es, ¿cómo se relaciona la cuenta que está en mi sistema bancario con la comisión de un delito en Sudamérica? ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene que tener? Pues el análisis financiero nos ha devuelto, la, nos ha dado la posibilidad de, de demostrar esos nexos causales a partir del análisis de los flujos financieros de las cuentas. Pero hoy día hablamos también de derechos fundamentales, que hablamos en la mañana. En la discusión sobre los derechos fundamentales ha sido en realidad una, un elemento central en las discusiones con Suiza. La colaboración formal e informal entre autoridades, una cantidad importante de reuniones se han sostenido en el Perú, en Suiza, en otros espacios como este entre las autoridades que han podido discutir y dialogar sobre la mejor manera de poder hacer que esta lucha contra la corrupción o combate o control, como mencionaba alguien en la mañana, de la corrupción internacional se pueda eh, llevar a cabo y obtener finalmente. La, la recuperación de estos activos. Un punto verdaderamente esencial, cuando llegamos a Suiza, no tenían ninguna decisión eh, de ejecución internacional de decomisos en condenas, a excepción de una, que era una decisión que venía de la Fiscalía Norteamericana, que planteaba un, un, una recuperación de decomiso civil, ¿no? y fue de ese precedente favorable de los Estados Unidos que había logrado ejecutar en Suiza que fue el punto inicial de las conversaciones con los suizos. ¿no? O sea, ¿Por qué Estados Unidos sí puede venir acá a ejecutar sus sentencias de decomiso civil, muy parecidas a las nuestras, y nosotros no podemos? ¿no? Tuvieron que darnos argumentos para ello y entramos en una discusión que al final terminó eh, mostrando el derecho, que ambos derechos, porque a, a pesar de que tienen nombres distintos, nomenclaturas y características distintas, están buscando lo mismo y tienen un, una una dimensión importante de protección de las garantías fundamentales. La primera, una de las primeras cosas que se preguntan los, los operadores de los decomisos sin condena en América Latina es, eh, ¿a través de qué vía voy a cooperar? ¿No? Si tengo una ley que es civil o tengo una ley que en algunos casos es de carácter real o tengo una ley de carácter administrativo, ¿por qué tendría que ir a la cooperación internacional en materia penal? ¿No? ¿Cuáles son esos criterios que me permiten a mí irle a una autoridad en materia penal, a una autoridad central de un país y decirle, yo tengo una ley que es civil, pero quisiera que tú me la ejecutes? Hay varios ejemplos en, la, en, la, en América Latina, por ejemplo, me viene a la mente ahora un caso de El Salvador. El, el Salvador tiene la extinción de dominio también y ha buscado recuperar cuentas de Panamá a través de la cooperación eh, internacional en materia civil y comercial. Y la Corte Suprema de Panamá, que ha analizado el caso, le ha dicho, tú no puedes venir a buscar este dinero a través de este mecanismo porque los, las cuentas o los activos que están dentro de las cuentas se originan en crímenes. Y por tanto, la vía idónea para cooperar es la cooperación judicial en materia penal. ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Me gustaría empezar o continuar con algunas nociones introductorias de la cooperación judicial internacional en materia penal que me parecen clave para entender lo que sigue. ¿no? Eh, la cooperación judicial internacional en materia penal tiene varios campos en realidad. Uno de ellos solamente, uno. Quizás el más importante para el trabajo que realizamos es la asistencia legal mutua, es decir, la posibilidad de un fiscal en un país de realizar actos de investigación en otro país, obtener incautaciones, obtener documentos bancarios, entrevistar testigos, etc. ¿no? Otra de las características de la cooperación es su naturaleza ¿no? y las leyes que la regulan. Eh, la cooperación judicial es de, materia, es de naturaleza administrativa. ¿no? Y. Como ponen relación a dos estados soberanos que tienen de alguna manera encontrar una manera de cooperar en algo que es totalmente contraintuitivo, los estados en, en general compiten, no cooperan, pero en términos de la aplicación del derecho penal en el espacio, cooperan, ¿no? Y ahí se han tenido que desarrollar muchos principios que en realidad son muchos de ellos además contraintuitivos, porque como vuelvo a repetir, el concepto básico de esta, de este, de estas, de esta rama de las ciencias jurídicas es el principio de territorialidad y la propia soberanía. Entonces cada país va a querer imponer su manera de ver. Y aquí viene un tema bien interesante también sobre sus características. Nos decimos que la cooperación es judicial porque los actos que se realizan a través de ella son para las necesidades o para el beneficio de un proceso judicial en el Estado que pide la cooperación. El Perú era un estado requeriente, Suiza era el estado requerido. ¿no? Entonces, la información se pedía para los procesos judiciales en el Perú. Es internacional, por lo que acabamos de explicar, que pone en relación a dos estados soberanos, independientes, y en materia penal, ese es el punto clave acá, que me parece a mí. No, La materia penal no es cooperación judicial en procesos penales. Es en materia penal. ¿no? Y algunos tribunales, el Tribunal Federal, ha definido el concepto de materia penal como todas las leyes que están vinculadas a la represión de delitos, incluyendo leyes de carácter administrativo o leyes civiles. En la medida en que estas leyes cumplen un objetivo destinado tradicionalmente al derecho penal, pueden ser considerados en materia penal y pues se pueden utilizar la cooperación judicial destinada a la represión de delitos, a pesar de que estamos hablando de acciones de carácter civil o de carácter administrativo. Brasil, por ejemplo, tiene la ley de improbidad administrativa, pero sus búsquedas de activos y de documentos, etc., en el extranjero, lo realizan a través de la cooperación judicial en materia penal. Aquellos países que están tratando de buscar cooperación judicial en otras ramas basadas en estos tipos de leyes, están verdaderamente fracasando. Los principios. Muy rápido nomás. El primer principio que nos, nos impide, como decía, eh, tratar de hacer como si estuviéramos en casa, es justamente el principio de territorialidad, o como se le conoce, el locus regic actum. Quiere decir que el país que recibe el pedido de cooperación va a aplicar su propio derecho no va a aplicar el derecho del estado que pide y el estado que pide y todas sus decisiones y su jurisprudencia etcétera no es vinculante para ese estado entonces eso tiene un lado negativo porque el país va a querer imponer su propia visión pero por otro lado tiene un lado positivo porque si el país es cooperante y es creativo va a encontrar en sus mecanismos una manera de poder cooperar como lo ha hecho en este caso el otro principio importante es el principio de doble incriminación, un principio muy importante que tiene que ver con lo que hablamos en la mañana, si está vinculado o no un delito o puede ser temas administrativos. Queda claro que no pueden ser temas administrativos cuando hablamos de cooperación judicial internacional. No se puede y punto, ¿no? Son los delitos los que definen esta cooperación. Entonces, si nosotros empezamos a pedir cooperación en decomiso sin condena, por ejemplo, sobre la base de un enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento ilícito no es un delito en la mayor parte de, de esos estados y probablemente la cooperación judicial a fracasar, ¿no? Probablemente no, va a fracasar. Aunque hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos donde los estados han encontrado soluciones creativas. Luxemburgo es uno de ellos. Va a ser un pequeño paréntesis del caso. En el caso de Montesinos, eh, las cuentas de Montesinos estuvieron incautadas en Luxemburgo por enriquecimiento ilícito. Y Luxemburgo dijo: No puedo cooperar con, con el Perú porque este delito no es delito en el Perú. Y aplicaron una técnica que ellos conocen como el principio de doble incriminación abstracta, que permite leer los hechos de la demanda, del pedido de cooperación judicial, y en, e interpretarlos y darles una, una connotación, una forma en el derecho interno del Estado. Entonces, cuando el fiscal de Luxemburgo leyó los hechos de la cooperación judicial, dijo, estos hechos en Luxemburgo serían un delito de cohecho, bribery, ¿no? de, de soborno. Entonces, a pesar de que el acto judicial o la persecución en el país requiriente tenía un tipo penal X, enriquecimiento ilícito en el caso, se ejecutó en Luxemburgo como si fuera un cohecho o un acto de corrupción eh, activa o pasiva. ¿no? ¿Y eso en virtud de qué? En virtud del principio locus regic actum. Entonces, el, este principio en realidad no es un enemigo. ¿no? Es un enemigo si el país no quiere cooperar, pero puede ser también un aliado en la medida en que le permite al Estado que recibe ser un poco creativo y aplicar eh, al, algunos principios que tienen en, en su propio derecho. y el otro principio de especialidad que también es relevante acá, en muchos no siempre, pero en muchos de los casos, consiste la especialidad es una eh, limitación que le impone el estado que entrega, por ejemplo, documentos bancarios y lo entrega con un propósito muy definido. Y solamente pueden ser utilizados en el contexto de un caso concreto, de la investigación penal en particular, que emitió el pedido de cooperación judicial. Nos preguntamos entonces, si ese caso penal no prosperó por cualquier motivo y tenemos un caso abierto de extinción de dominio, esos documentos se pueden utilizar o no se pueden utilizar. ¿Mm? ¿Se pueden utilizar los documentos del expediente penal en un expediente de de dominio? La respuesta nuevamente es sí. Y nuevamente basada en ese concepto de que no son solamente eh, temas penales aquellos que se aplican en el Código Penal, sino todas aquellas leyes accesorias eh, que tienen objetivos normalmente atribuidos al derecho penal. Sobre esta base, entonces, nos lanzamos, eh, digamos, a entender. Cómo funcionan estas acciones a nivel internacional? Y lo primero que uno tiene que mirar, entendido que se trata de un delito de corrupción de funcionarios, fue mirar la Convención de Mérida, en particular y ver qué cosa existe en el ámbito internacional y cuán vinculantes son estas decisiones para, poder, para que el Perú pueda utilizar utilizarlas para poder ejecutar y recuperar activos internacionalmente. Y nos encontramos con el artículo 46 que introduce eh, lo que se conoce en la doctrina como el principio de favor. ¿no? Es formulado en el derecho internacional como se prestarán la más amplia asistencia recíproca. ¿no? El principio de favor tiene que ver cuando una autoridad de cooperación judicial que está confrontada a dos leyes, una internacional, por ejemplo, y una local, va a escoger siempre la ley que favorezca mejor a la cooperación judicial, siendo la Convención de Mérida una... Eh, convención internacional que se aplicaba a Suiza, cuyo fuerza vinculante es reconocida por el derecho suizo, este artículo fue de importancia capital para poder eh, ejecutarla. Y sobre todo verán ahí, en el artículo 46, parágrafo 3, letra K, menciona clara, clara e eh, inequívocamente que la recuperación de activos es una actividad del Estado recorrido que tiene que ser ejecutada en Suiza como un pedido de cooperación válido. No existe otra disposición en el ámbito internacional como esta el Consejo de Europa tiene leyes también bien performantes pero se aplican regionalmente a nivel planetario digamos esta convención es la que a ustedes les puede ayudar eh, cuando quieran recuperar activos de, eh, internacionalmente otra de las cosas que pudimos ver en, en el análisis del marco fin, eh, jurídico internacional es este artículo que fue mencionado esta mañana por el profesor Isidoro ¿Mm? Eh, es lamentable, verdaderamente, eh, pero se entiende por qué no fue así, que esta mención de recuperación de activos... Sin condena no sea parte del artículo 31 de la Convención que menciona los aspectos materiales del decomiso. Está en la Convención de Mérida, pero está simplemente como una recomendación. Considera, considerará la posibilidad, como ven, y está en el marco de los mecanismos de cooperación judicial internacional. No está, no, es, no se encuentra tipificada en el artículo 31 que habla sobre el decomiso de los activos y de los, instrumentos, eh, perdón, de los productos y los instrumentos del delito. Entonces, ¿qué dice acá? No? dice considerará la posibilidad, es un mensaje dirigido al Estado requerido, en nuestro ejemplo suizo, de adoptar medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, ausencia o en otros casos apropiados. Como ustedes pueden ver de los hechos que he relatado y de la fuga de ese señor ruso a otro Estado, estamos perfectamente en este escenario. Estamos en un ruso que ha cometido actos de corrupción en el Perú que se escapó a Rusia y que el Perú es incapaz de extraditarlo, es incapaz de perseguirlo, además por sus propias leyes, esto es la solución en realidad, o perdón, el, 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 el escenario que se prestaba perfectamente. No, no, se, no se ha quedado ahí la discusión con los suizos, ha evolucionado. Eh, positiva y negativamente, como lo voy a mencionar más tarde, pero digamos que esta fue la puerta de entrada. Decirles, nosotros tenemos una ley que se, que se maneja de esta manera, que está contemplada por el derecho internacional y que tú deberías considerar la posibilidad de ejecutarla. Eh, esto lo hemos conversado en la mañana, porque fue parte de la discusión también, qué tipo de, de, de derechos se afectan, etc. Eso lo hemos conversado un poco en la mañana, no voy a regresar sobre este punto. Pero. Eso sí me gustaría discutirlo. Eh, las leyes de decomiso sin condena han aparecido en el mundo con una cantidad de nomenclaturas verdaderamente impresionantes. Solamente en América Latina hemos identificado varios modelos de, 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 de leyes. ¿no? Las leyes que se autodominan civiles, administrativas, de derechos reales. Hay una cantidad increíble de, de modelos de extinción de dominio. Y la ventaja de haber, utilizado el, 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 haber hecho recurso a los derechos humanos es justamente la interpretación autónoma del carácter de acusación penal que tiene esta rama del derecho, digamos. Las leyes no son libres de autodenominarse, o mejor dicho, la clasificación en el Estado interno es solamente uno de los criterios que se utiliza para determinar si una ley es civil, es penal o es administrativa. ¿no? Principalmente si es penal o no, digamos. Entonces uno puede llegar con una ley y decir yo tengo una ley civil y no soy para nada penal, pero el tribunal o, o, o los países que aplican esta visión de los derechos humanos para los procedimientos de decomiso sin condena pueden determinar que ese no es el caso, como hemos visto en el caso de Luxemburgo. ¿Mm? Y hay ciertos criterios para determinar. La, la, basados en la jurisprudencia del Tribunal Europeo, eh, básicamente en el caso Angels contra los Países Bajos, la doctrina internacional ha desarrollado esta que le ha puesto un título bastante interesante, la doctrina de la antisubversión. Quiere decir que, vuelvo a repetir, los estados no pueden determinar por sí mismos en qué ámbito se encuentra su ley sino por el contrario es la realidad sustantiva, el contenido normativo de la ley, lo que va a determinar si se encuentra en el ámbito penal o en el ámbito civil. Y como les explicaba en la mañana, si estamos en el ámbito civil podemos aplicar algún tipo de garantía de los procesos civiles y si estamos en el ámbito penal pues no podremos hacerlo, ¿no? porque estamos hablando de sanciones y todos los altos estándares de aplicación del derecho penal van a tener que aplicarse. Entonces, para resumir... El derecho del Estado requerido puede de cualquier manera decir que la ley que está buscando, por más que la llamemos civil, extinción de dominio, decomiso sin condena, etc., puede tener unas características de carácter penal. Y eso fue exactamente lo que ha hecho Suiza. En uno de los casos eh, emblemáticos también, en el caso, eh, un caso venero de otro de los eh, eh, vinculados a esta, a esta mafia, organización criminal del expresidente Fujimori, eh, se hizo un acuerdo extrajudicial en el Perú, ¿no? un acuerdo entre la, la Fiscalía y la Defensa para poder incautar, una, eh, decomisar una cuenta, extinguir una cuenta, perdón, con 17 millones de dólares en Suiza. Cuando se planteó la ejecución de esta cuenta en Suiza, que ya está ejecutada y de vuelta en el Perú, los suizos dijeron, bueno, pero ¿y esto qué es? No, No, Que es una decomiso sin condena, pero que en el marco del decomiso sin condena hemos podido hacer esto acá. Escuchaban, pero en realidad no escuchaban. Leyeron la realidad sustantiva del delito y dijeron, esto para nosotros es un acuerdo extrajudicial en materia penal y como tal va a pasar. ¿no? Y así pasó. no Fíjense, ejecutaron en Suiza como un acuerdo judicial en materia penal, un acuerdo judicial hecho en el marco de la extinción de dominio en el Perú. Eh, esto nos muestra en realidad que la, esas divisiones claras que hay entre el, el, lo penal, lo civil, son límites franqueables todavía, ¿no? Y están sujetos a interpretación en muchos de estos casos. Lo que es relevante acá es tratar de entender dónde nos ubicamos con respecto a nuestra propia ley, ¿no? Le dije en la mañana, si nos quedamos en el ámbito de la recuperación de los que son productos del delito, que es un. ¿no? un, un, un internacionalmente reconocido, es un estándar internacional, pues nos vamos a quedar absolutamente. En la posibilidad de poder ejecutar esta ley en Suiza o en cualquier otro país, si utilizamos esta lógica, digamos. El Tribunal Europeo, acá hay algunos casos relevantes, en DASA, la Fundación DASA contra Liechtenstein en particular, dice que el decomiso, el decomiso civil, que era una fundación de Liechtenstein, justamente que eh, el, el país la atacó, le quitó la cuenta. Y la Fundación fue y hizo una sub-reclamación al Tribunal de Estrasburgo. ¿no? El Tribunal de Estrasburgo, en una sentencia del año 2017, señala que el decomiso penal del... Instant, perdón, el decomiso in rem civil del Instant Time no tiene carácter punitivo, sino preventivo y o compensatorio. ¿Mm? Estas decisiones, ya lo dije, son retrospectivas, ¿no? Son, no son reglas generales que se pueden aplicar a todos los casos pero la visión que el tribunal tiene de cómo se va armando esta, esta nueva ley, esta nueva rama del derecho, nos dan indices, indicios pertinentes para poder entender qué es lo que podemos y no podemos hacer cuando implementamos una ley. Este otro caso muy interesante, Cogitice eh, contra Georgia del 2015, es mucho más claro todavía con respecto al derecho de propiedad. En el caso de Liechtenstein y DASA Foundation, incluso el tribunal llega a decir que existe un estándar europeo y quizás internacional para que los países apliquen, adopten y apliquen decomisos sin condena. Eh, este es, acá está es lo que les mencionaba, ¿no? El razonamiento que tiene. Les dejo también la referencia para que, para que lo vean. Ahora no, no todo ha sido no todo es digamos un, un fácil en, en este campo, ¿no? En, no, Con los suizos ha habido idas y venidas, avances y seguramente retrocesos también. ¿Y cuáles son esos retrocesos? Cuando estamos hablando de, eh, perdón, de, de efectos o productos del delito, que son la mayor parte de casos que nos han ejecutado, las cosas han pasado eh, de, de manera bastante eh, armoniosa entre los estados. Donde la cosa no ha sido armoniosa es cuando hemos tenido, por ejemplo, la recuperación de instrumentos del delito. Hay un solo caso eh, en Suiza que todavía está pendiente. Y es un caso especial porque es un caso que tiene que ver con el financiamiento del terrorismo. Una cuenta encontrada en Suiza cuyos activos hubieran servido para financiar actos de violencia terrorista en el Perú. El caso está todavía pendiente. Creo que hay grandes chances de que se ejecute a favor del Perú. Hay una discusión en estos momentos entre autoridades. Eh, pero vuelvo a repetir, la mayor parte de casos que, sean que el Perú ha podido ejecutar en otros países tienen que ver con la recuperación de productos del delito, productos o ganancias del delito. De casos que están, digamos, penalmente o procesalmente eh, desahuciados, muertos, porque no se les puede perseguir y, y por todos los motivos que ya hemos explicado hace algún momento. Eh, Pero ¿qué pasa con los casos donde hay eh, acciones concurrentes? ¿no? En, en un caso reciente de un expresidente, eh, sea, el caso penal está pendiente todavía, pero el derecho peruano permite que los activos del, del caso penal puedan ser transferidos hacia la otra unidad de recuperación de activos sin condena. ¿no? Entonces, esta unidad de recuperación de activos sin condena le ha he hecho la pregunta a Suiza para poder utilizar los documentos eh, eh, obtenidos en el marco del proceso penal, y Suiza les, nos ha, les ha respondido diciéndoles que no, que tienen que esperar a la resolución del caso penal para que puedan utilizar los documentos en el decomiso eh, especial o sin condena. ¿no? Yo me pregunto cuál es la lógica de esa, y hasta qué punto, digamos, un Estado requerido puede tener una injerencia en los Estados eh, solicitantes. ¿no? Eh, y por el, por el momento, ese proceso, esa discusión, digamos, en el, entre el Perú y Suiza no es final, hay todavía algunos argumentos que se pueden levantar, pero hay esta decisión muy importante, reciente también, del ESOTO, pequeño país eh, Africano, del sur de África, que ha podido provocar una solución del Tribunal Federal muy interesante, que es la siguiente, ¿no? Al Tribunal Federal, ahí le dejo la referencia también, y esta es, digamos, un pequeño considerando, ¿no? C.4.cc. La decisión es bastante amplia y hace un análisis muy importante de, todo lo, de todos los modelos de decomiso sin condena y las maneras en que Suiza puede cooperar con, con, esos, con esos países que solicitan información sobre esto. Básicamente lo que dice el tribunal es que él no entiende por qué tendrían que esperar las autoridades, la, la víctima, el Estado, que es víctima, a, a que el proceso penal se concluya para que ellos puedan utilizar en el marco de un proceso especial los documentos. No lo entiende, dice el tribunal, ¿no? Entonces, el, el, el mensaje a los operadores, eh, a ustedes que están trabajando, ustedes mandan el pedido de cooperación a autoridad administrativa, vuelvo a repetir, ¿no? a una autoridad que no probablemente no está tan al tanto porque su, su, su visión es enorme, ¿no? De lo que está pasando en los tribunales, es, es, en un centro financiero como Suiza, es enorme. Entonces, no se queden nunca en la autoridad central o traten de ir más allá a partir de, lo, de la red, de los mecanismos, los contratos informales, etc. ¿no? Existe jurisprudencia, en, no solamente en Suiza, en varios de estos países que están. Abriendo la puerta a la cooperación internacional en este tipo de herramientas. Y se incluyen estas también las leyes de persecución penal de empresas en materia administrativa, por ejemplo. Y se incluyen este tipo de cooperaciones a la búsqueda de activos internacional a través del de de cobro de reparaciones civiles, por ejemplo. Es decir, lo que quiero decir es que la cooperación en materia penal se está ampliando de una manera para poder incluir todas, vuelvo a repetir, aquellas leyes que tienen, que ver, eh, que tienen como propósito perseguir o reprimir delitos finalmente, para, para terminar, eh, los problemas son más que estos dos, lógicamente, ¿no? muchos más. pero eh, hemos hablado hoy día de, de estos dos. Eh, primero es, qué pasa cuando hay una falta de armonización de leyes en los distintos países? Yo sugeriría aplicar de manera modesta esta visión de derechos humanos que es verdad limita la aplicación de la Ley de Comisión sin condena porque las restringe a lo que es el estándar internacional, pero por otro lado ordena la discusión entre estados. El, el, este discurso de derechos humanos es un discurso que todos los estados entienden, ¿no? que todos los estados han tenido que procesar. Si es verdad, algunos estados no la aplican sistemáticamente. En América Latina, por ejemplo, en México hace un poco un operador me dijo, sí, doctor, pero ese es el derecho internacional. ¿no? Estamos en México, ¿no? como si el derecho internacional en esos países no fuera parte de su derecho interno también. Entonces, tengan ese reflejo de poder utilizar a esta estructura del derecho internacional, de los derechos humanos, como un argumento para poder entrar a estos países. Y el otro es la, por, la poca claridad del marco jurídico internacional. ¿no? Me refiero en particular al artículo 54c de la Convención de Mérida, que dice considerará la posibilidad. ¿Y qué cosa es considerará la posibilidad? Porque no es ejecutará y tampoco es podrá ejecutar, ¿no? En la definición de, los, de, los, de las normas de, de carácter internacional, esta considerará la posibilidad, tiene, un, tiene un, un, un halo de obligatoriedad también. Así lo define en todo caso la doctrina y los comentarios oficiales de esta convención. Un elemento importante en la discusión con estos países también es esta eh, jurisprudencia de Djibouti contra Francia, que introduce el concepto de última ratio. ¿no? La Corte Internacional de Justicia ha dicho, los estados gozan de toda la libertad de decidir de cooperar o no cooperar con un Estado requiriente. Es decir, Suiza pudo haber dicho, no voy a cooperar con el Perú. Luxemburgo puede haber dicho lo mismo. Eh, Andorra, que ahora está de alguna manera cooperando, pudo haber dicho lo mismo. El Reino Unido también. Pero para poder rechazar la cooperación... Para poder, tiene que considerar la posibilidad y considerar la posibilidad es una acción positiva en realidad. Es algo que el Estado tiene que hacer y básicamente se, se resume en que el Estado tiene que entender las dinámicas de la ley extranjera y solamente una vez que las ha entendido, las puede rechazar y las rechaza a través de una motivación. Si a un Estado, si nosotros adoptamos en, los, en nuestros países leyes que respetan los estándares internacionales, le va a ser muy difícil a un Estado requerido poder pronunciarse y decir esta ley es vejatoria esta ley es atentatoria esta ley viola mi derecho tendría que explicarlo en qué y en los casos que, hemos, que, que se han podido ver que se han podido trabajar ese argumento no ha existido. no. por el contrario si ustedes eh, tienen la oportunidad de leer todas las decisiones del tribunal federal eh, suizo eh, con respecto a los casos peruanos en todas el tribunal empieza por decir que la decisión peruana se alinea Perfectamente con la concepción que Suiza tiene de los derechos fundamentales particularmente la protección del debido proceso y los derechos de propiedad ¿Mm? tengan en mente esta decisión Djibouti contra Francia última ratio los estados nos pueden decir que no pero tienen que motivar porque no nos pueden cooperar Muchas gracias Aquí me voy a terminar y preguntas bienvenidas Bueno veo que no hay preguntas. Sí, hay una pregunta al doctor Jimmy Arbulo. Muchas gracias, este, Oscar, una excelente participación. Te quería preguntar, porque me llamó la atención ese caso donde ha habido trabas en la cooperación eh, respecto al caso de Sendero Luminoso. Como ustedes sabrán, en mi país eh, tuvimos dos décadas de la presencia de un grupo subversivo, Sendero Luminoso, que se alimentaba respecto a los se suministraba de bienes ¿no? para actos terroristas y que, que venían del narcotráfico, por ejemplo. Entonces, en ese caso que han planteado, eh, de esos, de esos, de ese dinero que se encontraba se encontraba en una cuenta en, en Suiza, me parece, eh, eh, es, una, es una justificación respecto al origen ilícito, está básicamente dado por el contexto de guerra subversiva que vivimos en el Perú y los nexos probados de, de, de en este caso, Imater Guzmán Reynoso, que era el dirigente, el cabecilla, con el terrorismo. ¿no? Entonces, este, este concepto de instrumentalización de ese bien que, eh, es lo que no me queda claro, este, porque pues, pudo haberse planteado la hipótesis de que era simplemente un dinero de procedencia criminal. ¿no? No, a ver, eh, eh, lo que pasa es que, gracias doctor por la pregunta, me permite aclarar un par de temas. Creo que los hechos no estaban claros. A ver, los hechos son los siguientes. En la cuenta está el nombre de una monja peruano británica. ¿no? Es un caso que, tiene, que ha tenido dos etapas, si uno quiere. Esta monja perano-británica probablemente lo que hacía en Ginebra, en Suiza, es algunos test de caridad para re recolectar algunas eh, donaciones pero en algún momento transferidas al Perú para dárselas a la organización criminal Sendero Luminoso para que cometa actos de violencia. El caso inicia en realidad como un caso de lavado de activos en Suiza. El lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Yo he conversado personalmente con la fiscal y esa es, digamos, la primera posición de los suizos. Y dijeron, ¿y ustedes por qué son las víctimas? Este dinero no es dinero del Estado, del área público. ¿No? Yo soy tan víctima como ustedes, dijo la fiscal. Este dinero ha penetrado la plaza financiera suiza y yo soy la víctima. Ustedes explíquenos en qué son la víctima. Entonces ahí viene el argumento que, que usted menciona. ¿no? El Perú tiene eh, 22 mil millones de dólares en, en, en pérdidas, casi 70 mil muertos producto de esta violencia. Y la fiscal eh, insistía, pero ¿cómo se relaciona toda esa barbarie que ustedes han vivido con el dinero que se encuentra en esta cuenta en Suiza? No, y, y la pregunta es difícil de responder, ¿no? ¿Por, en qué somos, ¿Por cómo somos víctimas nosotros de ese dinero que nunca entró al Perú, ¿no? que no es del erario peruano, que es probablemente privado? ¿Qué pasa ahí? ¿no? ¿Cómo se soluciona? Planteamos la cuestión de la instrumentalización y los suizos nos dijeron, en Suiza los instrumentos, el dinero, no pueden ser instrumentos de delito. Jurisprudencia del Tribunal Federal también. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos encontrado una regla especial en las recomendaciones del GAFI donde plantean la posibilidad de hacer decomisos especiales, ¿no? sobre todo y particularmente en los casos de financiamiento del terrorismo, no, como un objeto del delito, sobre los activos sobre los cuales recaen la acción delictiva, la acción delictiva en este caso es el financiamiento del terrorismo y el objeto del delito, el objectum celeris es la cuenta que se encuentra en Suiza. Esta segunda etapa de la discusión con los suizos, el fiscal ya entendió ya, ya no es el mismo fiscal, para, para, para ser sinceros, y han entendido perfectamente que ese dinero tiene que resolverse de una manera positiva, pero no hay una decisión final todavía. En realidad estamos esperando esa decisión que esperamos sea, ojalá, esta semana ya. ¿no? ¿Tú, tú tienes esto? Oscar, en eh, primer lugar. Queria saber se está tradutor aí para poder fazer a pergunta em português, é pra, já que eu sou brasileiro, estou uma convenção em Portugal. Eu queria aproveitar a oportunidade para poder fazer a pergunta na minha língua, mesmo. Em primeiro lugar, é, parabéns pela, pela exposição. É realmente muito legal ver esse tipo de experiência para a gente poder, principalmente a gente que trabalha com cooperação internacional e ver as soluções que vão sendo criadas no caso a caso me parece que isso é uma lição bastante clara aqui da sua apresentação e a minha pergunta vai um pouco de acordo com o que a gente tem aprendido com a prática que eu trabalho hoje no departamento internacional da advocacia geral do Brasil que eu costumo falar na hora que a gente está conversando sobre cooperação internacional é se você tem vontade de enviar um pedido de cooperação internacional não faça primeiro planeje então minha pergunta é qual a importância foi nesses casos todos que deram certo da cooperação informal do cara a cara da ligação do e mail na preparação do caso para ele dar certo na outra jurisdição uma, uma pergunta assim mais de ajuda mesmo é, como a gente quais os mecanismos que hoje nós temos hoje internacionais para poder buscar essas pessoas? Las personas que toman las decisiones y e que son aquellas que a gente precisa reunir. Obrigado. Muchas gracias, Fernando. Para, digamos, promover el multilingüismo, yo te voy a responder en español. Eh, la primera pregunta es sobre la cooperación informal. Es fundamental. Sin eso no hubiera habido caso. Sería, hubiera sido imposible. De hecho, el tratado bilateral entre Suiza y Perú tiene un artículo que, que promueve la cooperación informal. Hmm? Y porque existía una relación eh, temprana entre esos dos países de restitución de activos en materia penal y había, un, digamos, una, una relación previa que ha permitido, eh, que ha facilitado el intercambio. ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, la cooperación informal es, es fundamental. Ahora, ¿cuándo los estados víctimas en América del Sur, en África, en Asia, tienen la capacidad de poder ir y buscar contactos informales con los idiomas o incluso con el presupuesto que uno tiene para poder dejar su país, ir a otro estado y generar reuniones y hablar. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y el segundo punto, ¿cómo se buscan esos contactos? A través de ICAR, ¿no? Está, está, es lógico. <laughs> no, hay muchas redes internacionales, muchas redes internacionales que pueden utilizar. Eh, tienen que ser creativos verdaderamente. Tienen que buscar... Eh, es un trabajo de artesano, Fernando, ¿no? No tenemos una autopista, tenemos que siempre tomar atajos, tomar pequeños caminos, tratar de entender cómo piensa el otro, a qué cosa es sensible, leer su jurisprudencia, entender. Yo te digo una cosa: los fiscales de Suiza, de Luxemburgo, de Brasil están buscando exactamente la misma cosa que los fiscales en los países víctimas. Entienden la situación, pero entre ellos hay algunas trabas que tenemos que franquear, ¿no? Y lo vuelvo a decir: una de ellas es la cooperación judicial internacional. Ojalá tenha respondido a tua pergunta. Doutor Oscar, uma pergunta. Falou aqui nos acordos de partilha de bens com a Suíça e com Luxemburgo. Eu gostava que falasse um bocadinho mais como é que foram feitos esses acordos? Como é que é feita essa divisão desses valores? É metade para cada um? Ou seja, é uma divisão equitativa? Como é que é feito isso? Quem é que normalmente, no seu caso concreto, no caso que referiu, quem teve a iniciativa de propor esse, esse acordo de partilha de bens? E depois foi a nível técnico que iniciou essa ideia? Ou foram os Estados logo no início? Que propusieron la celebración de ese tipo de acuerdos. Me de oír un um bocadillo más sobre eso, que eso interesa a nos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, no, ahí, ahí no hay una práctica internacional definida. ¿no? Eh, yo les puedo contar dos prácticas, digamos, no. Eh, puede haber más, seguramente. De hecho, hay más. Hay, un... el Basel tiene una publicación sobre <laughs> pequeña publicidad. Eh, publicación sobre los activos, los, los distintos mecanismos, formas que se han utilizado a través del tiempo. ¿no? En el caso de Suiza, para contestar a su pregunta concretamente, los suizos entregaron absolutamente todo el dinero, todo. El 100% de los activos decomisados, más los intereses que se habían generado en la cuenta. El caso que les hablaba hace un momento fue el caso de Venero. La cuenta se incautó inicialmente con 13 millones y los suizos han devuelto 17 millones. ¿no? Han devuelto todo. No se han quedado con nada. Sin embargo, en contrapartida, han eh, iniciado lo que ellos llaman el, un, las modalidades de la restitución, the modalities of the asset return procedures. Eh, ¿qué, qué, ¿En qué consiste? Consiste en que ellos necesitan eh, tener una explicación más o menos clara de dónde se van a afectar y cómo se van a afectar estos activos en el Estado que los recibe. La solución que se ha encontrado en el Perú es este primer paquete, me parece, de 26 millones de dólares que ha sido mencionaba, mencionado, entregados en el año 2021, han sido repartidos eh, en tres partes para beneficiar a las autoridades de persecución penal. 10 millones o algo así han ido al Ministerio Público, al Poder Judicial y a otros órganos del Estado. ¿no? Y se están utilizando, al menos en el Ministerio Público, en repotenciar las propias capacidades del Ministerio Público para recuperar activos. Es decir, una gran parte importante de estos fondos han ido para eh, seguir recuperando activos, básicamente. ¿no? Ahora, esta no es la práctica internacional estándar. Eh, Luxemburgo también ha hecho lo mismo, digamos. ¿no? En este complejo eh, campo del aprendizaje, hay dos temas que quiero mencionar todavía acá. El primero es que se trata de corrupción internacional y cuando hay corrupción internacional, particularmente los centros financieros tienen todo el interés de entregar el dinero. No puedo decir, no podemos decir lo mismo de otros delitos. Por ejemplo, en tráfico de drogas, el dinero se disputa. Y ahí es donde hay esos arreglos de repartición, ¿no? el asset sharing. Hay centros financieros, y lo voy a decir así claramente con todas sus letras, que son un poco más canallas que los centros financieros europeos. ¿no? Por ejemplo, los centros financieros que tenemos en América Latina. En algunos casos que estos países, no solamente el Perú, pero Ecuador también, tienen concentros financieros en América Latina, estos no quieren entregar el dinero. No quieren entregar ni el dinero y tampoco quieren entregar seguramente los intereses. Ellos tienen una pretensión sobre el dinero, ¿no? incluso en casos de corrupción. Y como tienen leyes de alguna manera un poco anticuadas, por ejemplo... Eh, en Panamá, en algunos casos, nos han dicho que ellos no pueden ejecutar sentencias finales extranjeras hasta que su proceso local termine, ¿no? Yo me pregunto sobre qué base internacional lo hacen, ¿no? Y la respuesta, sobre ninguna. Lo hacen sobre una vieja ley que esos centros financieros tienen, y en, es, en estos casos estamos bloqueados, simplemente. No hay comunicación, o hay comunicación, pero hay espera más bien, y el procedimiento de ejecución de sentencias en estos países no está para nada claro. Y Panamá no es el único, hay varios en ese mismo paquete.